Amics, seguim i ho fem parlant d'arts escèniques, de teatre, en el plató de Revista de Societat i en particular de Eat Me Anna, una peça experimental que parla de la influència dels cànons de Bellea en la societat que arriba al teatre La Màquina. Ho fem en alguns dels seus, en els seus protagonistes. Mireia Izquierdo, què tal, Mireia, com estàs? Hola, què tal? Bienvenida a Revista de Societat. Andrés Líbano, com estàs, Andrés? Hola, bien, gracias. Bienvenido también a Revista de Societat. Eat Me Anna, ¿y cómo le ponéis este nombre y por qué? ¿Y qué se va a encontrar el espectador cuando llegue al teatro La Máquina? Cuéntame. Bueno, Eat Me Anna es una crítica al canon de belleza establecido en la sociedad. Que bueno, reflexiona de manera dura y directa sobre desde el punto de vista interno del personaje cómo vive eso en el día a día y cómo se desarrolla en el cotidiano y desde el punto de vista externo, desde los estímulos externos que recibimos constantemente a través de la publicidad, la moda, las redes sociales, etcétera, sobre este ideal que hay que parece que hay que alcanzar, ¿no? De cómo ser la mujer o el hombre perfecto. En este caso se centra más en la mujer, básicamente porque estoy yo en escena y tengo cuerpo de mujer, pero bueno, cada vez más los hombres también sufren esta imposición del canon. Totalmente, ¿no? De acuerdo, ¿no, Andrés? Sí, claro. Bueno, yo también he vivido por eso y lo reconozco. Con amigos también, cuando hablamos, ¿sabes? Como ahora con Instagram, por ejemplo, las fotos que tenemos que tener el cuerpo perfecto. Y sí, quieras o no, está ahí. O sea, esto viene a ser una reflexión, bueno, una crítica, una reflexión social, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos invitar al público a pensar y hacerse un poco de retrospectiva personal de me relaciono yo con este tema, cómo lo vivo yo, me influencia, no me influencia, me siento identificada. Y bueno, poner un poquito de conciencia sobre cómo estamos actuando en la sociedad contemporánea, donde, sobre todo en los ámbitos como el tuyo, el nuestro, donde nos exhibimos constantemente, hay una exposición total de nuestro cuerpo, de nuestra imagen. Exactamente, una presión extra que recibimos, ¿no? Y bueno, a veces un poco fuerte esta imagen, pero nos estamos exhibiendo como trozos de carne, ¿no? Entonces, pensar en esto. Mireia y Andrés, y me llama la atención especialmente sobre lo que hacéis, que después se ofrece un coloquio para que la gente comente. Para que la gente comente qué ha parecido la obra, cuál es su posición al respecto con la crítica o para la reflexión, ¿no? Sí. Qué curioso esto. Sí, bueno, no lo hacemos siempre, lo hicimos la semana pasada, el sábado, y es básicamente para así ver que la gente se queda, con qué se queda, qué emoción, y también para compartir un poco. Sí, lo hicimos aquí en Valencia, en Barcelona también, que está más centrado en el tema del proceso creativo, pero bueno, es un poco la idea esta de compartir abiertamente y de establecer un diálogo directo con el público para ver qué reacciones a nivel físico y a nivel emocional tienen después de ver la obra. Bien, cuando llega el público, ¿qué se encuentra? Vale, vamos a intentar no desvelar demasiado. El público llega, el público llega, ve la obra. ¿Qué es lo que va a ver el público? Es decir, una crítica feroz, una obra que va a invitar la reflexión, exactamente a qué vamos, sí, evidentemente, sin contar qué es lo que va a pasar, ¿no? Vale, pues la obra, como bien has dicho, es teatro experimental en el sentido de que no seguimos una línea aristotélica de introducción, nudo y desenlace, sino que son seis escenas donde se cuenta la historia de este personaje, que es una metáfora de la humanidad entera, de la sociedad, y tenemos seis escenas contadas a través del cuerpo, a través del texto y a través de los audiovisuales y las nuevas tecnologías. Entonces se va generando este hilo mediante estímulos bastante visuales, bastante sensitivos a nivel físico. La obra tiene diferentes colores, es decir, hay momentos donde el público pues siente emociones bastante fuertes, bastante intensas, un poco desesperantes, un poco incómodas,
pero también hay otros momentos de luz, de sonrisa, de respiro. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Sí, vale. Como la vida misma, ¿no? Básicamente. Sí. ¿Qué opiniones os habéis encontrado en el coloquio posterior, el sábado pasado, Andrés? Por ejemplo, muchas personas se sentían identificadas, mujeres en este caso, pero hombres también, porque habían bastante hombres, sinceramente no me lo esperaba tampoco. Y también compartían eso, ¿sabes? Como que se daban cuenta de lo que estaba pasando en esos momentos, que a veces, bueno, en las redes sociales básicamente mostramos todo lo bueno, lo bonito, ¿sabes? Que estamos bien, esa imagen que todo es perfecto, que no pasa nada, pero en realidad... Se entiende también que sea así, ¿no? Claro, sí, es así. Ya que enseñas la parte bonita, ¿no? Bien, pero también hay que estar conscientes de eso y sabes lo que muestras y cómo lo muestras y... ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo llevar, digamos, las redes sociales? ¿Apareció alguien en el coloquio que dijera, no, yo lo que pongo es yo pongo la foto de cuando estoy triste? Eso no. ¿No? No. O yo pongo la foto de cuando me levanto antes de peinarme. Eso no ha pasado nunca, yo creo. No pasa, ¿no? Pasa muy poco, ¿no? Pasa muy poco. Sí, bueno, porque vivimos en un mundo como de positividad máxima todo el tiempo y de enseñar solamente la parte bonita, la parte fácil, y nos olvidamos de las sombras, ¿no? Una de las frases que sale en la obra es que al recuperar la sombra me recupero a mí misma. Atención, spoiler total. Sí, porque al final la sombra es lo que te hace humana, lo que te da volumen, lo que te hace de carne y hueso. Lo que es plano es una imagen, es una fotografía, ¿no? Que es lo que enseñamos en Facebook y Instagram. Pero no real. Está muy bien, es muy bonito, tiene muchos filtros, el pelo está estupendo, pero no real al final. Entonces creo que está bien pensarlo, está bien darse cuenta de eso. Usarlo, usar las redes sociales, las nuevas tecnologías, nosotros lo hacemos también, pero con un poco de conciencia. Exacto, a eso me refiero, ¿sabes? Como que sabes lo que haces. Bueno, yo no me pongo muchos filtros, ¿eh? Yo no me pongo filtros, ¿eh? No te hace falta. Casi. Ah, muchas gracias, Andrea. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir todo el equipo. Bueno, faltaría más. Vamos a ir todo el equipo, por supuesto. Hasta el 18 de enero a las 21 horas. Sí. O sea, esto es ya. Pero bueno, tenemos todavía mañana la oportunidad. Bueno, hemos llenado, básicamente están todas las entradas agotadas. Así que... Bueno, ¿nos planteamos alargar un poquito la estancia en Valencia o qué? Estamos valorándolo, sí. No sabemos si para dentro de poco tiempo o a lo mejor con 2 meses, pero sí, porque no nos esperábamos esto, desde luego, esta acogida. Estamos enormemente agradecidos a las tierras valencianas. Y bueno, es que ha sido increíble, sorprendente, con lo cual creo que todas esas personas que quieren ir al teatro y no han podido porque ya no hay entradas, tendrían que tener la oportunidad de poder verlo. Estoy, vamos, firmemente convencido de que sí, de que tienes toda la razón, así que os esperamos otra vez por Valencia. Enhorabuena, la entrada ya, pues por el éxito que habéis cosechado y por lo que os queda por venir todavía, con todas las entradas vendidas para hoy y para mañana. Así que, bueno, pues os esperamos la próxima vez, amigos. Muchas gracias. Mireia y Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eat Me Anna es esa obra experimental que les proponen, pero en la que ya no quedan entradas, pero quizá, si se acostan al teatro, pues igual encara fan Joket, yo que sé, mix.